pude cumplir un montón de sueños, así que para mí el club es importantísimo. Es una familia este club, compartiendo momentos con mucha gente. Extraño mucho juntarme a comer un asado. El entrenamiento, las risas, los chistes. Como mi segunda casa y la verdad que es un club que me dio todo. Incluso se siguen haciendo trabajos de mantenimiento, todos los espacios están bien cuidados, incluso se están haciendo obras. Hay un montón de gente, de personal administrativo, todos los días trabajando. Sabemos que los cancheros siguen trabajando a pesar de este momento, mirá así el pasto que hay. Hermoso. Todo ese trabajo es completamente necesario para que el club continúe, igual que el trabajo de los profes que están dando clases virtuales. La verdad que es un momento muy triste, pero bueno, tenemos que aguantar. Se entiende que es un momento complicado para todos, pero también lo es para el club, así que invito a todos, a los que puedan hacerlo, de seguir bancando con la cuota social al club y seguir apoyando de la manera que se pueda. Sacá esto adelante, este momento que no es fácil. Pero bueno, ese apoyo que hacemos los socios es clave, porque su valor más importante es el socio. Estoy seguro que pronto vamos a volver a disfrutar. Y cuando los clubes vuelvan a abrir, nosotros tengamos a Ferro acá en pie y esperándonos para seguir aportando al club y apostando por esto, que es la vida con Ferro, la vida con el deporte.